Bueno, hemos finalizado una sesión de la Comisión Séptima en la ciudad de Santa Marta, donde hemos hecho control político a los juegos bolivarianos. Queremos de que toda la infraestructura que se debe realizar para que sean los mejores juegos bolivarianos sea llevada a cabo. Y por eso este 11 de noviembre aspiramos de que todas las obras de escenarios deportivos que van a albergar los miles de deportistas latinoamericanos puedan estar en óptimas condiciones. Por eso hemos solicitado dos proposiciones para que no se repita la historia, y una de ellas va encaminada a que no se repita la historia del Tolima y del departamento de Chocó en los pasados Juegos Nacionales, que es constituir veedurías ciudadanas permanentes en audiencias públicas cada 15 días para verificar el seguimiento de las obras. Y por supuesto, nos hemos dado cuenta de que existe alguna insuficiencia de recursos y hemos decidido aprobar en proposición 30 mil millones de pesos que queremos que sean incorporados en la adición presupuestal del Senado de la República. El Senado de la República va a acusar dicho proyecto de ley.